Ariel Marchese, motores de competición, atención en pista de todas las categorías, banco dinamométrico computarizado. Ariel Marchese, teléfono 155-428-736. El piloto Facundo Álvarez agradece a Carnicería y Verdulería Nani, Taller de Chapa y Pintura Mauricio, Mundaka, Ser Shop y a los abuelos Julia, Lilian, Oscar y Mario. Lubricentro Hernán, cambios de aceite, filtros, todo tipo de lubricantes. Lubricentro Hernán, Alvarado 4951. El piloto Eduardo Henrik agradece a Bulonera SCU, Complejo Torreón del Monje y DMZ Automación. El piloto Martín Picardo agradece a Distribuidora San José, Transporte Monti y a su preparador Marcelo De Leo. Amigas y amigos del karting, en el comienzo de Todo Car vamos a ver notas que realizábamos una vez terminada la competencia final de la categoría pre-junior, donde ganó Matías Corvino, fue segundo Franco De Niris y tercero Facundo Álvarez Dal Ponte. Ahora en Todo Car, protagonistas de la categoría pre-junior. Largamos último, tuvimos que remontarlo de atrás, pero es un muy buen resultado. Con la goma usada habíamos quedado primeros en los entrenamientos de la mañana. Después pusimos la goma nueva y no funcionó como queríamos, bajamos dos décimas el tiempo. En la prefinal tuvimos un toque en la largada, un toque de carrera, y después quise pasarla a Juan y no. Fue también, me fui y bueno, tuvimos que abandonar, pero la final fue muy positiva. Qué domingo para el JC, ¿no? Primero Corvino, segundo vos, mejor imposible. Sí, la verdad que sí. Veníamos peleando ahí, después un error mío que me fui al pasto porque venía al límite, quería pasarlo a Mati, pero no, la verdad que fue un resultado muy bueno. Fran, gracias, muy gentil y suerte en la que viene, mejor para vos. Bueno, Gustavo, déjame agradecerte a vos por la nota, a todo el equipo JC, a Jero, a Nico, a todos los chicos, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a toda mi familia, al Turco Salomón, a Pedro Coltrinari, a Estela, a Félix y a todos los que me apoyan. La final estuvo linda, pudimos remontar muchos puestos, la grilla se invirtió y bueno, quedamos para el podio. Voy sumando puntos y experiencia, que es muy importante. Y bueno, en cuanto a los puntos, me parece que estoy tercero en el campeonato y vamos a apuntar para ver si podemos pelear lo más que se pueda. Amigazo, gracias. Suerte, a entrenar y nos vemos si Dios quiere en la que viene. Bueno, déjame agradecerte a vos por hacerme la nota, a Mariano Posad, que me dio el motor con el que corrí, al Vasco, que me da un autazo, y a toda mi familia y a todos mis sponsors. Bueno, Juancito, segunda final en la pre-junior y es bueno, porque llegaste, viste la bandera de cuadro, es importante. Sí, terminamos cuarto y sí, muy peleada. ¿El auto? ¿Qué me contás? Sí, andaba re bien. O sea que va mejorando de a poquito. ¿El auto y el piloto, que es bueno? Sí. Bueno, seguí trabajando, entrenando y vemos si Dios quiere, Juan, en la que viene, en la pre-junior. Bueno, gracias. Y déjame agradecerte a vos por hacerme la nota, a mi mamá y papá, a toda mi familia, a mis hermanas, al equipo. Ya, mis sponsors. Venía bien la final, ¿no? Hasta que, bueno, hubo un toque y ahí se complica todo. Y sí, fue un toque y bueno, fue un toque. Viene la serie, venías en la punta en la final, un domingo que venía 10 puntos. Iba perfecto, recibimos un toque de Lara, voy a cuidar la cuerda y me encuentro con Lara y después me toca Lara y bueno. Lo que se ve el audio afuera es que vas progresando fecha a fecha, es bueno, se va mejorando cada competencia. Sí, ahora sabemos que el auto está, el motor está, así que para la próxima fecha ya estamos. Bueno, amigazo, a seguir trabajando y entrenando y vemos si Dios quiere en la que viene. Bueno, gracias, déjame agradecer a todos mis sponsors, a Andrés Medici, a Bartak, a Las Lilas, a Ciro, a Marce,
y a mi primo que me vino a ayudar. Panadería y confitería Yajamar, el placer de lo bueno. Yajamar, calidad y distinción. Yajamar, Tejedor y Estrada, Mar del Plata. Colaboran con los pilotos Ezequiel y Agustín Sala, Ricky Vera, Inmobiliaria Grasso, Peumar, Repuestos Originales, Patriot Power, Hernán Grotti, con MDQ SRL, Familia de Ávila y Taller Cinta Azul. Ya salió campaña Pro Ayuda Finalización Sede Propia Nuestros Vínculos. 3 autos 0 kilómetros, un crucero para 2 personas, 10 motos Honda y mucho más. Colabora y gana. 493 30485. Muy bien, seguimos en Todo Car ahora para ver la única serie que disputó la categoría promocional por la séptima fecha del campeonato 2014. Ahí están los chicos en vuelta previa, largaban adelante Barrio y Sala. Segunda fila para Gonet y Ledesma. Tercera fila de la serie para Bereciarte y Maresca. En la cuarta fila, Leguizamón y Fernández. Y en la quinta, Said y Ejía. Los motores a pleno, curva 1, se pone en marcha la serie, pica en punta Sala. Segundo queda la máquina de Ledesma. Tercero, Bereciarte. Y cuarto, Barrio, seguido por Agustín Leguizamón, Gonet y la máquina de Leonel Fernández. Atrás venía Maresca y Said y Ejía. Ahí encaran la chicana en recta opuesta y veíamos cómo vienen palo a palo luchando Bonet, Fernández y Maresca. Estira el frenaje Maresca y ahí van palo a palo luchando con Fernández. Se rozan las máquinas y Maresca queda delante de Fernández en la serie de la promo. Sala en la punta. Atrás Ledesma, Bereciarte, Barrio, Bonet, Leguizamón, Maresca, Fernández y Said y Ejía, el joven que representa a Lobería. Se escapa en la punta Ezequiel Sala. Segundo, Ledesma. Tercero, Bereciarte. Ahí Barrio lo pasaba a Bereciarte y atrás se rozaban y semitrompo para Said y Ejía en la chicana. Adelante Sala, que le hacía una diferencia importante al segundo Ledesma. Tercero viene el campeón Jorge Barrio, que ahí lo pasa a Ledesma y ahora el segundo es Jorge Barrio en la serie de la promo. Sala en la punta, Barrio segundo, Ledesma tercero, cuarto Ayrton Tito Bereciarte y quinto Jerónimo Gonet, que venía avanzando vuelta a vuelta en la serie. Ahí viene Gonet y Bereciarte. No afloja ninguno, se rozan las máquinas, va al pasto Bereciarte y ahí Gonet lo superaba a la máquina de Ayrton Tito Bereciarte. Sala adelante, atrás Barrio, Ledesma, Gonet, Bereciarte, Maresca y Agustín Leguizamón, que ahí pasa por los mixtos. Ahí va la máquina de Bereciarte, seguido por Maresca y por Leguizamón, que ahora encaran la chicana en recta opuesta. Y ahora la imagen de Leonel Fernández, que intentaba avanzar en la serie. Nos quedamos con la imagen de Ledesma y Jerónimo Gonet. Salen de la curva de la Esperanza, va con todo Gonet y ahí por dentro lo supera a Franco Ledesma. Y ahora encaran la chicana. Atrás venía Bereciarte y Maresca, que también avanzaba en la serie de la promo. Vemos cómo ahí Maresca da cuenta de Ayrton Tito Bereciarte y ahora encara la chicana. En la punta venía en la serie Ezequiel Sala. Segundo estaba el campeón Jorge Barrio. Ahí pasa Sala, ahí va Jorge Barrio. Tercero venía la máquina de Gonet. Buen trabajo de Gonet en la serie. Y cuarto, Franco Ledesma. Se quedaba con la victoria Ezequiel Sala. Y en la última vuelta, Maresca por dentro lo pasa a Ledesma. Se rozan las máquinas. Hay chapa y chapa entre Ledesma y Bereciarte. Y ahí termina la serie de la promo, que trajo polémica en boxes, porque fue excluido Franco Ledesma y recibió un recargo a Ayrton Tito Bereciarte. Te reiteramos lo que pasaba en la última vuelta. Ahí va Maresca, se rozan con Ledesma y ahí Maresca lo pasa a Franco Ledesma. Por dentro viene Bereciarte, que se roza apenas con Ledesma. Serie de la promo con victoria de punta a punta para Ezequiel Sala. Segundo Barrio, tercero Gonet, cuarto Maresca, quinto Leguizamón, sexto Bereciarte, séptimo Fernández y octavo Said y Ejía.
El piloto Martín Larrea agradece a su sponsor, Cerveza Miller. Elegí San José, en Pinamar y Valeria del Mar. Todo en un solo lugar y los mejores precios. Supermercado San José, el superoficial de los pinamarenses. Fiat Giamma, más de 5.000 metros cuadrados para brindarle el mejor servicio integral. Juan B. Justo y España, Córdoba 2745, Predio Carrefour, Falucho e Independencia, Shopping Los Gallegos, en Balcarce, Avenida San Martín y 105, y ahora en Pinamar, Ruta 11, kilómetro 396. Fiat Giamma, siempre cerca de nuestros clientes. Auspician al piloto Tomás Serna, Río Uruguay Seguros, Academia de Conductores Atuel y Suipacha Construcciones de Jessica Vicó. Teléfono 156-852-716. Damián Walker es auspiciado por Ferretería Destreza, Singuería Iván, Héctor L. Villar, Cereales y Agroquímicos.